Muy buenas noches, la banda de Transistor. Este es un programa más de este programa cómico, mágico, cultural, Flor de Piña. Yo soy el buen Irra. El día de hoy tenemos super invitados. Por allá está mi carnal, el buen licenciado del amor, del desamor y de todo lo demás, el buen Manuel. Amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Flor de Piña, el programa más cultural de Transistor Radio. Así es, señores, el día de hoy, como ya lo mencionamos por ahí en la publicidad, y como todos ustedes, los chismosos, ya lo saben, tenemos a una agrupación 100% contrarense. La neta es que se rifan el físico, se rifan como los grandes, mi buen Manuel. Preséntalos, por favor, mi canal. Así es, vamos a presentarlos. En mi lado izquierdo tenemos a Andy. Hola, Andy, ¿qué tal? Franca, que es la invitada. Y tenemos también a nuestro amigo Eric, que es del grupo Acaray. Así es, nada más. A caray, que le bajen a su teléfono, por favor, ahí les encargo. Preséntense, mi carnal, por favor, tú, ¿quién eres? Vamos a empezar por las damitas, ¿va? ¿Te late? Entonces empezamos contigo. Pues, sí. No, por favor, señorita, si se puede presentar con la banda, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Andy Villafranca. Y pues bueno, yo actualmente estoy dentro de los grupos, voy como bailarina y pues bueno, también me dedico a lo que es tocar la percusión menor. Ok, ahorita nos van a explicar qué pedo con eso, ¿no? Sí, en mi canal, por favor, haz los honores. Yo me llamo Eric Mott, y soy el dueño representante del grupo Acaray. Acaray, aquí están los dineros para las comisiones que quieren negociar. Aquí pónganse chidos, porque aquí está el patrón y no mandó a sus achichincles. ¿Estás de acuerdo, mi canal? Oh, ¿ese fue un mensaje para alguien? Por ahí unos que vinieron. Perfecto, perfecto. Pues sí, tenemos al grupo Acaray, un grupo que está fundado, los contabas ardiendo nuestro amigo Eric, durante la pandemia. Pero cuéntale a la gente, cuéntale la historia que estabas platicando atrás de cámaras. Pues sí, la agrupación fue algo que inició en plena pandemia. No, no en los inicios, pero sí, no, sí los inicios fue en el primer enero. Uh-huh. Porque todos los cierres fue en marzo, ¿no? Entonces, en enero de ese mismo año fue fundado el grupo Acaray. ¿Cómo fue fundado? Pues fue porque nos quedamos sin trabajo, obviamente. Todas las fechas fueron canceladas y decíamos, ¿qué hacemos? Seguir dando lata, seguir haciendo ruido, que es lo que nos gusta, lo que nos relaja. Y pues por eso fue formado el grupo Acaray. Bien, entonces, ¿y qué onda? ¿Qué show? A ver, no tenía nada que hacer, dijeron un domingo en la canchita, ¿qué, nos seguimos emborrachando o mejor ponemos a hacernos lo que nos gusta? Pues ya no fue el domingo, ya fue el día lunes que estábamos todos crudos y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Ya sin dinero, ya ¡a caray, qué dinero, pedo, ya no es nada! ¿Qué pasó, a caray? Exactamente. No, sí, fue así, y la verdad me siento muy a gusto, muy complaciente con la aceptación de la gente, porque a pesar de la pandemia, de las cosas que sucedieron, a todos, ¿no? Uh-huh. Reaccionó muy bien la gente, la aceptación de la gente fue muy buena. Por eso fue de que no nos deshicimos y estamos dando plata todavía. Bien, entonces, ¿qué tipo de música tocan, mi canal? Entonces, música sonidera, principalmente. ¿Sonidera? sonidera. Sí. Bien, entonces, ¿a mí tú cómo ves, mi canal? Del barrio para el bar. Del barrio para el barrio, ya saben que aquí en contra, la neta, hay mil barrios. Y la neta es que a la banda le gusta este tipo de musiquita, ¿no? Por ahí me decías, mi canal, que ya tienen a un disco y cosas por el estilo. Tenemos lo que se llama un EP, que son, bueno, no es un disco en su totalidad. Okay. Es un disco, pero conformado nada más por 6 canciones, que es para dar a conocer a la agrupación y para, ahora sí que para que la gente nos conozca, nos acepte y pues baile nuestra música, ¿no? En cualquiera de sus fiestas o donde quieran escucharnos. ¿En las posadas? Ahora En las posadas. La neta es que ya toda la gente ya está otra vez volviendo al desmadre. Entonces ya la neta es que pues en las posadas, ahorita mi canal te avientas tu comercial de los divorcios para que también vaya a estos canales a tocar en los divorcios. Exactamente. Pero cuéntale, nos estabas contando ahorita el show del nombre, ¿qué pedo con el nombre? ¿Por qué algo tan cotidiano en el vocabulario del mexicano? ¿Por qué ese nombre, carnal? La idea principal era buscar un nombre corto, pegajoso y sencillo. O sea, que no estuviera complicado en la forma de pronunciarlo. Ok. No se nos ocurrió nada. Todo el tiempo estábamos, ah caray, ¿cómo? Ah caray. Y dijimos, ya no hay tiempo, o sea, ya tenemos que mandar el nombre para el día de hoy, para que salga la propaganda. ¿Qué? Ah caray. Así literal. Así literal. Como juego de niños. Sí, como juego de niños. Ya la parte que dice los dueños del sabor, ya se agregó después, por lo mismo, de que somos los dueños del sabor, entonces la gente ya ubica al grupo como
Ah, caray, los dueños del sabor. Ahí está, para que vean que son como la costeña estos canales, ¿no? La neta es que tienen acá el sabor todo, todo chido, los integrantes. Por ahí nos dijiste que eran, que eran como hijos del mole, ¿no? Así como chile, duende, sí, todo, chile, mole y pozole, ¿no? Son varios, ¿cuántos integrantes son, canal? 10. 10 integrantes, ¿y tú sabes el nombre de todos o, no, me lo o nada más todo. Firmas cheques y chingue su madre? De hecho, ni los conozco a veces. Digo, ¿quiénes son estos? Ah. ¿Y estos pinches borrachos quiénes son? Estos que no cargan bocinas, ¿quiénes son? Los contraté. Yo creo que el borracho era yo porque los contraté. La neta es que, ¿por qué no le pusiste Forky? Digo, es pegajoso. También está como que sonidrón. Y está chido el nombre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué Forky no? No lo conocía. No, no me lo había presentado. No lo conocía. Se enamoró de Forky. Y ya lo van a tener sus presentaciones. Atrás de cámaras, este canal estaba bastante tenso. Todavía se le ve un poquito el nervio en la cara. Pero sacamos al Forky y al carnal, mágicamente se le olvidaron los nervios. Se liberó y de todo. Ya, todo tranquilo, ya como si nada, mi carnal. ¿Qué falló? No falló. ¿Lo conoces nada de atrás tiempo al Forky? Pues no había visto porque no me había tenido la oportunidad. No nos habíamos saludado. Sí, no nos habíamos saludado, pero ahora que lo veo de frente dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Dijiste, ¡ah, caray! Ahí está, la neta, señores, es que la neta, este grupo tiene cuánto tiempo mi canal de andar ya dando tumbos. Este enero cumple 2 años cerraditos. Dos años. Ya caminan solitos, sí, ya se cambian el pañal. Sí, ya no los tengo que andar trayendo de la mano los chavos, ya solitos. ¿Ya saben caminar? Sí, ya están aprendiendo a hablar. Sí, ah, ya. Ay, les encargo, para la próxima entrevista que vengan, ya que vengan todos a tocar. Sí, y claro, esperemos que se les suelte la boca, no como a mi carnal con el Forky, pero que se les suelte la boca. ¿Tú qué opinas, Andy? Te vemos muy callado, atrás de cámara estabas así, hable y hable, nadie te callaba y ahorita ya. ¿Qué pasó? No, nada. Cuéntale a la banda tu rol en el grupo, Andy, por favor. Bueno, aquí en el grupo, bueno, con él he ido de bailarina, ahora sí que eventos grandes y pues bueno, cuando se solicitan. Y pues, como lo mencioné hace un momento, toco lo que es percusión menor, lo que es güiro y guache. Ok. Sí. ¿Conozco el güiro? ¿Cuál es el guache? El Forky, pero lleno de... Ah, ok, listo. Ah, dorsal, sí. ¿No? Ah, okay, sí, okay. Sí, sí. Ok, yo no sé qué chido están hablando, yo nada más... No sé. ¿Sí has visto algún día las mujeres por lo regular tocan ese instrumento, claro, que es como el güiro, pero te... Pero si no sabe qué es el güiro. Sí, es que regularmente cuando ven a una mujer en un grupo, lo último que ven es lo que está tocando, güey, así sea un pinche pandero. Mi carnal, mira, acá mi carnal, es más, si trajeran al tiburoncín, güey, te apuesto que ni le pondrían cada atención al tiburón sin, güey. Es correcto. Tienes razón. No, la neta, exacto. ¿Qué quieres, al tiburón, canal? No, al pescuezo. No, la neta es que yo no conozco de instrumentos musicales. Soy neófito en ese mundo. Soy estúpido, para pronto, ¿no? La neta es que no. Ayúdanos en producción, ejemplo. Búscanos lo que es el guacha para ponerlo en ejemplo. Sí, sí, por favor, para que... Y el güiro, porque nuestro amigo es rap, es un poquito fresa el chavo. Es que no, yo confundo la lata de frijoles, güey, cuando le quitas el papel y ya es que está rayadita la madre esa, pues ya. ¿Eso qué es, güey? Es un güiro. Exacto, yo conozco esa madre, güey, o sea... La neta es que no conozco de instrumentos, por eso pregunto a la gente que sí sabe, güey. ¿No? Exactamente. ¿Y Eric, tú qué instrumento tocas? Yo soy bajista. ¿Bajista? Sin albor. ¿Tú qué tocas? Porque si yo toco el bajo, me van a decir, no, hombre. ¿Quieres tocar el bajo o qué quieres tocar? El alto. No. No, tú tocas el bajo, mi carnal. Sí. ¿Cantas en el grupo o tú en él? Hago coros, nada más. ¿Más haces coros? Ajá. Sí, ¿y si te salen chido o...? A veces se me salen los gallos. ¿Sí? No, o sea, sí, tú no eres el patrón cantante y no. No eres como el Edwin y esos güeyes que... Sí, que quieren acaparar todo. Sí, no, que no. Redes sociales, firman cheques, salen con las modelos, todo, ¿no? Pues eso de los modelos todo. Eso sí. Eso sí podría ser. Sí, lo que mejor me queda. No, pero... yo que tú mejor me callaba, güey, porque ya tienes chamba, güey, ¿eh? Llevamos 5 minutos de programa y ya tienes chamba, güey. Sí, ya tengo, güey, últimamente en estos programas he sacado trabajo, no sé por qué. No sé por qué. Ando arreglando promociones, ¿verdad? Sí, está bien, al final nos arreglamos. Perfecto. Ahí está, como no, y atrás de cámaras, como ya saben, siempre está mi querida Nana apoyándonos a este mundo de la producción y de todo este del asunto de Flor de Piña. Ya por ahí ya puso el... ¿Eso qué es, un elote o qué chingados? Ah, sí es un elote esa mamada, güey. ¿Es correcto? Eso es un elote.
Parece consolador, pero no, señoras, es un elote. Consolador el Forky. Okay. Eso es un elote. Del lado izquierdo tenemos el Güiro, ¿estamos correcto? Sí. Y del lado derecho es el Guache. Guache. Guache, ok. No sé qué se llamaba Guache, fíjate. Jamás en la vida me imaginé ese. Pero yo voy a hacer la pregunta más estúpida del mundo mundial. Bueno. Estúpido mis comentarios, te encargo. ¿Por qué siempre le dan esos, o regularmente tocan eso las coristas? ¿Por qué no les, de repente, ay, en la batería, la corista, XY, ¿por qué les dan esos instrumentos siempre? Yo no, pregunto, porque no, siempre las ves así, y muy buenas bailando con esas cosas. Bueno, no sabría darles una respuesta en específico, pero mayoría de veces, bueno, nosotras nos colocan en la parte de enfrente. Entonces, algo con lo que nosotras podemos lucir, pues es con cualquiera de esos dos instrumentos. Y más que nada porque bailamos y pues bueno, también ayuda a la motivación del público. Me dijo pendejo, ¿viste? ¿Está pronto? Yo no, Nanto, si lo entendiste, ¿estás de acuerdo? Mira, es que después de las 5 de la tarde aquí nadie se le niega lo que digan los invitados. Exactamente, no, es que la neta, regularmente las cosas salen y yo siempre había tenido esa duda, ¿por qué no les dan a lo mejor un bajo, un sax, etcétera, etcétera? Sí, mujeres, ¿no? Sí, hay compañeras, ¿no?, que lo tocan y pues bueno, tienen esa inquietud. En años anteriores, bueno, ahora sí que yo desde niña, lo que yo aprendí a tocar, pues no, fue... No, digas, no, aquí es un programa cultural. Aquí no, queremos saber... De instrumento. Y este canal se hizo agua en la boca, dijo, ya no hay divorcio, no hay pena. Dice aquí, ya me acordé. No, perdón. Sí, no, bueno, retomando. Ok. A mí me llamaba mucho la atención lo que es la batería, y pues bueno, en su momento toqué la batería. Ya con el paso del tiempo, pues ya fui agarrando como que ese gusto más por la música, porque yo empecé en una estudiantina. Ok. Entonces, okay, ya después, pues brinqué de este lado a los grupos. Y lo primero que me dijeron, pues es por decir, timbalero ya tenemos, entonces necesitamos en percusión menor. Y pues vas para enfrente. Ya sí. Es bueno aprender en este programa de Flor de Piña, la parte que nos dice sí. Andy, un ejemplo de los instrumentos. ¿Son percusiones menores? Percusiones. ¿La percusión mayor son las trombones, trompetas, todo ese rollo? No, ya viene siendo lo que son las congas y el timbal. Okay. Que son instrumentos que elementalmente si no van o cambias de timbalero conguero, te cambia el esquema del grupo. O sea, el grupo que tú tienes, si va otra persona a tocar una percusión mayor, por eso se llama percusión mayor, si va otra persona, le cambias la intención a la canción, al rollo, a la música que te están pidiendo los clientes. Y la percusión menor, pues como lo dice su nombre, ¿no? O sea, es menor, la puede tocar cualquier persona y se va a oír igual, porque es el mismo cuadro. O sea, es la métrica, es el ritmo. Que nos invite la caray a tocar la percusión menor, a ver si es cierto. A ver si suena igual. Tienes que saber. O sea, tienes que escucharse porque también si tienes que saber. Dijo que sonaba igual. Ajá. ¿No? Pero esa cosita así tan sencilla como tiene su ciencia, estaremos de acuerdo. Sí, claro. O sea, tiene su chiste, no es lo mismo que... A ver, Andy, si yo tengo una duda. O sea, tú tocas haces este momento de estar tocando... Sí, sí. ¡Ah, tú te ves grosero! ¡Tú te ves grosero! ¡Es que tú no hagas eso, güey! Pero ¿tiene notas? O sea, ¿tiene el sonido? Pues sí varían los sonidos, tanto en la cumbia como sonidera y salsa y merengue. Okay. Sí, cada uno. O sea, no es lo mismo tocar el güiro en una cumbia en un merengue. Sí, no, cambia completamente. Okay, no traes aquí. ¿Por qué no tocando ahí? Estoy acá con este pinche. Con tiburoncina. ¿Por qué? ¿Tal vez ya se lo imagino? No, es que la neta es. Digo, no se le ve mucha ciencia visto desde. Tras la barrera, pues. O sea, no. Claro. Ves la imagen y dices, no mames, ¿qué ciencia puede tener esta madre con los palitos? ¿Estás de acuerdo? No, pero tiene ritmo, pues dice mi canal, al cualquiera se sube, sí, güey, no, yo me subo ahí, te ha hecho un desmadre con, te un cagadero con eso, güey. Sí, sí, bueno, lo primero que a mí me dieron fue el guache, en mi agrupación. ¡No! Entonces me dijeron, nada más hazle, pues así, para arriba y para abajo, y no, o sea, si no lo sabes tocar, pues sí se escucha que vas en desacorde. El guache es el instrumento. ¿Tiene algo adentro para que genere ese sonido? Sí, ¿cómo se llama? Pues es que depende del fabricante. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, por lo regular son de madera, debe de ser de madera y debe de llevar semillas. Ah, ok. Ahora sí que como las sonajas, ¿no?
pero en grandes. Así, pero ese de metal ya lleva como balines. ¿Balines? Sí, y un polvito, no sé qué polvo sea, ¿no? Pero negro. Cuando lo estás tocando y tiene un hoyito, así te deja las manos manchadas, pregúntenle. Sí. Bueno, también que te compren un material bueno, ¿no? Aquí por claro. Tocar y no te mandan... Sí. Mínimo que lave mis vestidos. Me la dan con cal, dice, pues no mames, carnal. Luego le echas, ¿quién sabe? Después. ¿Qué? Después. ¡No! ¡Cámara, no! Vámonos con la primera rola, mi querido Ron, ya están aquí. Aquí no va a haber divorcio, aquí va a haber reconciliación y no quiero ser partícipe de esto. Mi querido Nan, por favor, nada más se graban y ya. Pues, ¿nos podemos mandar a que tengan reconciliación allá a Contadero? Ándale, ahorita vamos a... Tienes que ir a Contadero, canal. ¿Con quién vaya? No nos importa, canal. Ya tienes que ir a Contadero. Igual tú. ¿Tú también? Dos cortesías, chingues, vamos por separados. Si van juntos, no les damos ni mal. No, señores, esta rola, ¿cómo se llama mi canal? El Embrujo de Cumbia. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo, güey? ¡Ah, caray! Embrujo de Cumbia se llama la canción. Embrujo de Cumbia. Ese logo de esas letras que... ¡Ah, caray! ¿Quién lo hizo, mi canal? Fue diseño de nosotros. Fue diseño propio. Sí. Ahí está, para que vean... Esa es una canción ya muy viejita, ¿no? Embrujo de Amor. ¿Sabes quién es la cantante? El autor. Bruno? ¿El autor? No, el autor se lo desconozco. Nosotros nos volvimos el tema y dijimos, vamos a regrabarlo, ¿no? Y hacerlo a nuestro estilo, porque no está así la canción original. Okay. Oye, yo opino que ahora que tengamos el aniversario de Transistor, deberíamos de llevar a todos los grupos a que toquen ese aniversario. ¿El aniversario de Transistor? Pues es el primero de enero, ustedes dirán. Ya tiene tocado el primero de enero y es nuestro aniversario. Pero ¿cuál aniversario, güey? El grupo. ¿El grupo? Ok, sí. Hasta platicamos ese pero. El aniversario de acá, ¿qué? ¿Cuándo 13 es? 13 de febrero. ¡Cállate! Era para poner a mi carnal acá, ¿qué pedo, qué? Pues entonces el febrero. Es que la que se le olvide es a mí. ¿Sí es a ti? ¿Y sus hijos son de qué? ¿De noviembre? ¡Seguro! No. Y en febrero, que me salvaron. Me vas a abrir mayo, junio, julio. Bueno, para los de noviembre, mi querido Nan, somos hijos de un 14 de febrero. A huevo. Hechos con amor. Hechos con amor, perros. Todo, carnal, pues. Ya sé, julio, papá. No sé si fue planeado. Entonces. Ven. Así que. Así que les. ¡Ay, qué broma! ¡Qué planeado! ¿De qué mes sales mi canal? De enero. Y. Noviembre. Sí. No, sí. Noviembre. Ahí está, señores. ¿Cuántos años entonces? 23. ¿23? 23. Ah, ok, ok. ¿23? Sí, de hecho apenas fue la fiesta. Ay, se la perdieron. ¿Gracias por invitarnos? Gracias por invitarnos. ¿Dónde los invita a su ¿Podemos casa? Podemos volver a festejar. No te preocupes, ya me invitaron. ¿Tampoco? Ti, oh. Es que si no, era divorcio. No mames. Espérate, ya se acabó el programa de hoy. Vamos a ver qué pedo. Esto ya se puso bueno. Ponme la de la Rosa de Guadalupe, por favor. Para que esté el airecito. Sí. No, otra vez no. Para que se le acomode acá la del último de los mohicanos. Y nos diga qué pedo. ¿Qué tal se ganan por orden? Déjala. ¿Cuántos hijos tienen mi canal? No tenemos ninguno en común, pero ella sí tiene una niña y yo tengo una niña. O sea, son los de ella, los tuyos y los nuestros. Los ok. ¿Cuánto llevan a todos juntos? Vamos a hacer un año. ¿Un año? Ya, pues. Harina y huevos, ¿no? Todavía. Pero fíjate que, bueno, ya después de tener una relación, haber vivido fracaso, porque al final del día son fracasos, o sea, piensas mal las cosas, ¿no? Ya sabes qué es lo que quieres y dices, no va a ser a la primera. Bueno, quién sabe. Es que depende, cabrón. ¿No? ¿Qué tal si en un año sí dices? O sea, ¿qué tal si no funcionamos y ya tenemos algo en común? Ya dos o tres fracasos, como que sí, ya están pesaditos. Pero, bueno, te llevamos esa parte donde se emputa en la mañana y donde tienen tocada en la noche. O sea, ¿no? Diario. Saca las tarjetas, güey. ¿Me prestas tu máscara? Ya acabó la rueda. Nosotros regresamos. Esto es www.transistorradio.com.mx. Esto de ser flor de piña ya se transformó en algo así como todos con Rocío. Aquí es todos con el Manuel y el Irra. Aquí como caso cerrado, ya valió madre este pedo. Pero estábamos hablando tras bambalinas. Digo, no, hay cosas que no nos interesan de este lado
de la cultura del de por qué se pelean en la mañana y el sábado en la noche tienen tocada, pero ¿cómo le hacen, canal? Si la tóxica, perdón, si tu compañera está enojada, güey, y de repente le oye, la estás cagando, y que te suelte acá un pinche güirazo en tu cabeza. Sí, se llama esa madre, ¿no? Que imagínate, oye, la estás cagando, cállate. Y dame para la leche, puto. Suele pasar. ¿Qué? No, ¿cómo le hacen ahí? ¿Cómo? Porque sí está cabrón. No, yo creo que una cosa no se debe de mezclar con la otra. Y, por ejemplo, cuando, o sea, nuestra vida personal, que hay muchas veces que sí se filtra, pero no por nosotros, sino por gente que especula. Y ve, porque a lo mejor... A mí me encanta especular. Si tenemos algún problema y tenemos alguna discusión o algo, no llegamos y lo decimos, sino simplemente, a lo mejor ni nos hablamos. Y estamos de que sí. Y ella hace por su lado, y yo llevo mi estado, sabes que las cosas se tienen que hacer así. Y a lo mejor así como que, pues, ya nos vamos a subir a tocar, me avisan, por favor. Y como que se pone tenso el asunto. Sí, es exacto. Y es cuando empieza la gente a decir, estos se pelearon, se enojaron, de seguro debe haber sido por esto, por el otro, por aquello. Pero trabajo es trabajo. Pero la parte que a la gente le interesa es cuando está emputada la tóxica también. Y de repente vuela acá una tango y si cae de repente, quién sabe cómo en el bajo, canal. Ahí, ¿qué show? No, pues ahí sí ya cada quien se va como puede hacer. Ya cuando me oye no está. A la hora de firmar el cheque no es así de, y ponle o te demando, puto, ¿no? No, ya me llevo el viaje con el varo. Ya hecho, la que cobrar algo. Ah, la que cobren es tú. No, estamos diciendo que eres la representante chida, chingona, que firma los contratos, ¿no? No como tal. No, o sea, pero para que la banda sepa con quién se tiene que dirigir al momento de la contratación, ¿es contigo o con mi canal? En el aspecto de la caray, aquí con él. ¿Es directo conmigo? Sí, directo con él. Ah, ok, ¿y para el pedo del abogado? Es contigo. No, para las contrataciones es con mi canal. Sí, en el aspecto del agaray. O sea, que él pone los precios y todo el show. Claro. Los precios, ahora sí que las condiciones y los contratos. Bueno, hay gente que sí me ha marcado, bueno, clientes, uh-huh, que se me dicen, oye, necesitamos un grupo, ya sea cumbia, salsa, sonidero, norteño, y ahí es cuando, ahora sí que yo hago mi labor de, mira, tengo este grupo, está en tanto, pero antes de yo llegar a más, o sea, hablo con los dueños de cada grupo, y ya una vez hablando con ellos, los dueños, cada dueño cierra su contrato. Ah, sí, ese es el tema que platicábamos con Andy. Andy tiene esa parte de tener como una tipo promotora, ser promotora de grupos, uh-huh, que tiene ella de contactos, uh-huh, y ofrecer los servicios de los grupos, ¿no? Algunos de ellas ya han estado aquí con nosotros, ¿no? Claro. La Nueva Rumba, incluso a nuestro amigo Amir, que nos mandó a los chavos. Y el Imperio del Rey, que también se quedó fascinado con The Forky. Claro. Ah, ese canal del Imperio del Rey se lo quería llevar puesto, güey. Le dije, no, espérate, canal. Pues, hay que conectarlo a la luz. Sí, me di cuenta cuando llego. Hay que conectarlo para que se cargue esa madre. Se lo quería llevar así, güey. Pues, ¿qué pasó? Que por ahí tenemos un proyecto también con el Imperio del Rey. ¿Sí? Su negocio que se llama... Snack Club, Terraza 85. Ah, sí, tenemos que ir, nos dijo que acá la cortesía. Gracias. Sí, tenemos que ir, puto, porque... Si está conectado, si no, etiquétamelo al cabrón. Nos debes un snack. Nos invitó de todos, ese chavo. Claro. Sí, ¿es tu vecino, no? ¿O qué es? Sí, mi vecino, y pues bueno, ahí igual trabajo con él. Como Fíjate, tenemos una el contacto directo. Ah, o sea, trabajas en el... Claro. En Terraza 85. ¿Terraza 86? 85. Pues 85, 86. Que también prepárense porque ese proyecto de Terraza 85 con Flor de Piña de Transistor también ya está puesto. ¿Ah, sí? Ya tenemos el proyecto para ¿sí, ir. ¿No? Pues no me han dicho, pero dice. A mí tampoco. Sí, fue el que organizó. ¡Chinga! Fue el que iba a llevarse a la banda y todo. Es que ahora fue con la comisión de San Transistor. Entonces. ¿Y ustedes también andan en el mundo de las comisiones y todo este pedo de las festividades aquí en toda la alcaldía? ¿O ustedes no se mezclan con la chusma? Sí, nos mezclamos, pero no vamos para metidos. No, ya fuera de coto, ¿sí han tocado en alguna festividad o algo así? ¿O, de aquí o no son tan asiduos a ese tipo de...? ¿Como grupo a caray? Ajá, sí, como grupo. Sí, sí, hemos participado en las ferias, las más grandes, ¿no? Las más importantes. Ay, nada más. Que son las únicas que nos invitan. ¿Cuál, la de Macacha? ¿Y San Bernabé? ¿Y San Penca? Ajá. Ahí está. Sí, está la nomás comisión de vecinos que también nos están viendo, pues. Santa Teresa también, o sea, en la feria de Santa Teresa también.
ahí sí fue un contacto directo con el de la comisión. Ahí sí, sí se contactó directo conmigo y sí nos, este, sí nos presentó ahí. Estuvimos ahí con el sonido de la changa. Sí, ah, pero ya te rozas con la gente grande, entonces. Pues más o menos. Ahí está, para que vean que no invitamos a cualquier hijo de vecino ni cualquier MC Yael, ¿no? Canal está. Un saludo al MC Yael, que ya es viejo, este, conocido de Transistor, ya. ¿Quién sabe qué andará haciendo ahorita en mi canal? Anda subiendo su nuevo video también por ahí, en la que lo acabamos de etiquetar en Flor de Piña. Subió su nuevo video. Ya también tiene creo que 5,000 visitas en una semana. Chavo, subió un video ahí de que no pudo entrar a la Azteca, ¿no? También. De que no lo dejaron pasar porque su boleto sí era pirata. Sí, ya un saludo a mi carnal y a su jefe, el Siete Machos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El Siete Mares, su jefe? ¿En serio que no pudo pasar? No, no sé, estoy diciendo pendejada y media. ¿Les gusta el reggaetón? No. ¿No? Pero sí, perrean. En la noche. En la, ¿cómo se llama el terraza? ¿69 el terraza? 85. Ah, 85. En el terraza 85. La neta es que ahí tocan música de todo, ¿no? Por ahí me dijeron, contando las malas lenguas, que hay música viva o solamente... Pues va variando. Ahora sí que cada semana es diferente, igual para que la gente vea algo nuevo. Ah, sí. Tenemos que... Se llama el chico, se olvidó, recuérdeme su nombre de él. Este, Brandon. Brandon. Alias El Chaparro. Al Brandon Alias El Chaparro, si van ahí a Terraza 85 y dicen que van de parte de, ¿cómo te llamas mi canal? Ah, no me embarques. Si dicen que van de parte de Lira, les van a regalar un embarque, nomás porque yo digo. Y cualquier pedo. Porque también no lo debe. Ah, exactamente, y cualquier pedo que me marque ese güey. Oye, ¿qué? Si yo les regalé, puto. Ahí está, ¿no? Cualquier cosa sobre Lira. Ya después el Lira pasará la factura a Transistor. Exactamente. Eso ya es otro pedo. Pero la neta, para que le caigan, está en cuál es la dirección. Es Hermenegildo Galeana, número 85, Colonia La Concepción. Ahí está en La Conchita, para que le caigan. Este sábado va a estar Casandra, va a estar Casandras, este, organizando el pedo. ¿Sí conoces a Casandra, Cana? No. Acuérdate cuando íbamos a salvar a Laika, tú. No, es que esa es la bronca, que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ah, la Casandra, güey, la gordita esa que... ¿Cuál gordita? ¡Ay, ya salió la atención! ¡Vámonos con otra rola, porque aquí... Si no iba a haber divorcio, ahora ya va a haber pensión para tres niños que no existen todavía, pero... Esa de una vez. De una vez, se va a adelantar. ¿Esa cuál es, mi carnal? Cumbiando. O sea, así se llama la canción, Cumbiando. ¿Cumbiando? Cumbiando. ¿Por qué Cumbiando? No solamente así. ¿Por qué? Están yendo. O sea, este va a ser, es una nota, ¿no? Musical. Es una nota musical, pero no es la nota musical, va a ser de la canción. Ah, sí. Ah, caray, uno está aprendiendo aquí cosas nuevas. Todos los días se aprende algo nuevo, carnal. Es correcto, hoy estamos aprendiendo. Hoy vas a aprender a divorciar y a juntar en el mismo programa. Ahí está, señores, para que la meta. Ya mete pensión. Sí, y ya se. Pensión para dos niños que también existen, imagínate. Sí. De una vez. Para que sí, Carnal, hoy. Se voy acumulando, ¿no? Los chamacos que quieras hoy, güey, porque ya no será lo último que te den, güey, de cenar, ¿eh? Ya mañana ya nada más vas a ver maletas en la puerta. Y el güiro, güey, yo creo que es lo que ni más maletas. Maletas. Ni güiro, ni güiro, ni maletas. Ni güiro, ni maletas. Adiós. No, pero la neta es que está chido el sonidín que traen esos carnales. No los he escuchado en vivo, te soy honesto, carnal. No me ha tocado verlos en esos eventos importantes de la alcaldía. No me ha tocado verlos. Porque, pues, no me han invitado. Esa canción es, bueno, yo la he visto últimamente con muchos grupos, ¿no? Casi la mayoría de los grupos traen esa canción ahorita. Es como la de moda, algo así. Pero Bad Bunny no canta eso, güey. ¿A ti qué te gusta ese pendejo? Güey, Bad Bunny es otro señor. Esa canción también tiene su parte de su historia. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros cuando iniciamos la agrupación, la canción es más compleja. La canción es más compleja y por eso yo creo que no se toca mucho, ¿no? Se llama Cumbiando porque lleva mucha trompeta en vivo y las trompetas, el tono de trompeta es do y va jugando una encima de la otra. Entonces, para poderla tocar en vivo y ejecutarla en vivo es muy difícil. ¿Estudiaste música también? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el grupo Acaray? Ajá. Lo que se está escuchando. Lo sencillo, lo base de la canción, la esencia de la canción. Y la canción, pero sin tanto rollo. O sea, se hizo al modo del grupo acá, ¿eh? Al principio recibimos quejas de qué sencillo. O sea, cualquiera que sea músico toca eso.
la ventaja y la, ahora sí que la emoción y lo que digo, qué chingón se siente, es que escucho a los grupos de por aquí y tocan esos, es esa versión, porque es esa versión. Y dices, órale, tanto como los Arreglos como todo, no digo que son míos, pero son de la banda, o sea, del grupo Acaray, cada quien puso un granito de arena para poder hacer eso. No, pero si presume que son tuyos, güey, pues también tu trabajo te cuesta al final del día, ¿no? Pues sin traerlos en chinga, ¿no? La neta es que sí, pues también latiguear a los esclavos, pues no es nada sencillo. Sí, que te hagan caso, ¿no? Sí, la neta es que si también estar latigueando a la gente cansa. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Sí o no? Vele la espalda a este cabrón. ¿Es correcto? Soy latillado. Hoy no hubo cocas, hoy no trajeron cocas, entonces un saludo a la comisión de qué. De la Magdalena. Un saludo a la Comisión de Festejos de la Magdalena. Nos deben un sobre, culeros, porque pues con carnitas el mundo no se paga, ¿no? Exactamente. Hasta mi canal dijo, no, pues, me deben un cheque. No, mi canal está para que vean que tiene su chiste. ¿Cada cuándo ensayan mi canal? Nosotros ensayamos 2 días a la semana. ¿Dos días a la semana? ¿Es el donde allá arriba? Sí. Ahí tenemos ahora sí que nuestro lugar de ensayo. Y pues ahí es donde nos ponemos a hacer música. ¿A dónde tienen su lugarcito? En la Carbonera. Su rinconcito del amor en la Carbonera. Ajá. Ahí está, señores. La neta, regresamos. Esto es www.transistorradio.com.mx. Ellos son el grupo Acaray. Entonces, la neta es que síganos sus redes sociales, mi carnal. Pues es literal así como se escucha el grupo Acaray. Y así nos pueden encontrar en todas las plataformas. ¿Todas? Sí. Spotify. Ajá. YouTube. También. Tinder. OnlyFans. Sí, OnlyFans. Sex Videos. El OnlyFans es oficial. Hay varios. Acaray oficial. Oficial. En el OnlyFans, en el Tinder, Sex Videos, sí. X Games. No, en esas no, en todavía no entramos. Facebook también, Acaray. Sí, Facebook Acaray. Y teléfonos de contacto, mi carnal, para que la banda, pues, si le interesa una tocadita, bueno, que vayan a amenizar el evento. ¿Amenizar? ¿No? Sí, sí, sí. Porque tocaditas nada más acá. ¡Ay, ya, Marcos! Eso ya perdiste la chamba, güey, ya valió madre, no hubo divorcio. Teléfono, mi carnal, para contrataciones. Es el teléfono directo, es 5567-5560-33. Que es el número directo, o sea, es mi número directo. Ah, pues. Pueden hablar, bueno, es el número directo donde contesto y hago las contrataciones, lo contesto WhatsApp, todo es del grupo. Pero lo contesto yo directo, o sea, cualquier información a ese número. Regálame tu nombre con el primer apellido, canal, para ponerlo ahí, para que sepan con quién pedo, con quién. Eric Mott. Eric Mott, de grupo sí. Acaray. Para que. Digo Mott porque siempre se. Bueno, se confunde, ¿no? Mott. Ok. Mott. Ajá. O sea, ¿tu apellido es Mott? Sí, Mott. ¿Y dónde es tu apellido? No sé. Pues muy mexicano, ¿no? Sí, no suena. No suena muy mexicano, ¿no? Te ves como escocés, güey. Algo así como de Dinamarca, güey. Te ves como vikingo. Sí, güey, te ves así como nórdico el pedo, güey. Sí. Sí, no, te dije, no, cuando me hiciste la carbona, dije, no, este güey es como de otro nivel. Más para allá, ¿no? Sí, ¡ah! como de la pluma para arriba, güey, de cuarto dinamo para arriba, ¿no? Se ve como más nórdico el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Te ves más vikingo, güey. No, lo cierto, la neta es que para que lo ponga ahí mi querido Anán, los packs, entonces, a tu teléfono. A mi teléfono, directamente. Y pensiones alimenticias. A ti también te pueden contactar para algún asunto del grupo o los grupos. Ah, claro. Sí, por favor, tu. Claro que sí, el número sería 55-76-54-77-90. Ahí está, ¿cómo no? ¿Para qué? Recuérdale a la banda tu nombre. Andrea Villafranca, o Andy Villafranca. También me lo recordó a mí porque soy pendejo. Olvidadizo. Soy pendejo, antes de edad. Entonces, para que cualquier cosa, ¿qué grupos, pues, así que barajeas, manejas? Claro que sí. Ahorita, bueno, en primera opción, pues, está el Acaray. Sí, pues, si no lo come. Sí. También está lo que es la Nueva Rumba. Saludos, Amir. ¡Qué show! ¡Qué show! Imperio del Rey. Nota Colombia. Hasta aquí, y, pues, bueno, también Efren David.
¡Ay, perros! No se anda con... Ya, hasta un lado, güey. ¿Qué pedo con el... No, a ver, cuéntanos esa anécdota del Don Efren David. ¿Qué show? Bueno, Efren David lo conocí hace aproximadamente 9 años. Y pues bueno, de ahí para acá hemos tenido una amistad muy buena. Igual, la última ocasión le invité aquí a lo que fue el Club 757. Pues bueno, ahí estuvo. Y desde ahí, pues, igual cualquier tipo de evento o algo, igual, se la avisa y lo vuelvo a mencionar, ahora sí que cada dueño, en su caso, su manager, es el que cierra los contratos y pues bueno. Ya tú eres nada más el enlace. Ajá, sí. Va, ahí está, evidentemente, para que, si a alguien le interesa o tiene algún evento próximo, mi carnal Manuel, ahí que no tenemos ninguna comisión que ahorita tenga algo que hacer. Este fin de año ya no, ya se acabaron. ¿Ya se acabaron? Ya se acabaron. Ya, ya se acabaron. Pues, pinche cuetería, ya chingas a sumar. Empezamos creo que en enero, el 1 de enero. ¿Con quién? Pues que está San Bartolo, por ejemplo. Ah, San Transistor. San Transistor es el 1 de enero. La capilla se va a ver chingón aquí. Está ahí, Palmera de Azúcar, Paseo de la Reforma. Ahí estamos chingones. Todos para que le caigan, vengan a hacer su rezo, dejen su donativo, su diezmo, porque... Si no, canal. Si no, pues... Y va a estar amenizando a Caray. Exactamente, va a venir a Caray. Su aniversario número 2. ¿Estamos número 2, sí, exacto. Número 2, y va a venir Cassandra. Cassandra como parte de las bailarinas, canal. Sí, la Cassandra, y trae a varias, a la Britanis, a la Martina y a la Bella Cat. ¿A quién? A la Bella Cat. No manches. A la Bella Cat, nada más le gusta el mambo. A la gata que le gusta el mambo. No, la neta es que está chido. No, no sigan esa pinche música culera. En lo personal a mí no me gusta. Mejor escuchen a los canales de Acaray. Grupo Acaray. Ahí está, señores, para que la neta es que pues los contraten. Cuando a la gente de las comisiones de festejos pues, se puedan acercar a nuestros amigos de Acaray. Platicábamos harto detrás de cámaras que la intención de este programa es que tengan el contacto directo para que puedan ellos ir a sus festividades. No solamente en San Bernabé o la Magdalena, sino puedan acudir a todas las demás festividades, comisiones. Ya se pueden arreglar con nuestro amigo Erika y el costo. Obvio va a echar paro también, porque pues también las comisiones andan... ¡No, madre, no! Tú cobra lo que tengas que cobrar, güey. Son dos pensiones, ¿verdad? ¿No? Es carnal. Son dos pensiones. Y la que viene ya en camino, carnal. Sí, ¿no? Ya se puso nervioso, hijo de la madre. Ya me exhibí. Tenemos un anuncio importante que darles, a ver. Cuéntale a la banda qué show. Ahora sí que cuéntale a la banda qué show. No. Todavía no. Ay, va a ser completamente planeado. Un 14 de febrero. Noviembre. Sí. Para que llegue noviembre. Para que llegue noviembre. Exactamente. De hecho, van a venir antes del... Antes del 14, bueno, antes del 13, que es su fecha. De hecho, está planeado para el 13. Vamos, ¿sí?, a festejar el aniversario. Pásame una. No tenemos tarjetita de Contadero Suites y Villas. Suites y Villas, porque la neta tienen que ir a Contadero Suites y Villas. Ahí a la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5. Un hotel a la altura de Santa Fe, mi carnal Manuel. ¿Ya has ido, carnal? No he ido, todavía no me digan. Mi nan, cuando quieres ir a dormir, ¿a dónde vas? Contadero. Cuando quieres ir a echar pasión, ¿a dónde vas? Contadero. Ahí está, cabrones. Todo mundo sabe que tiene que ir a Contadero Suites y Villas. Tú, carnal, no mames. Escúchame. Deja de ir al pinche este culero de Miguel Ángel de Quevedo. Tiene piojos esa madre, güey. Esa madre que... Cuando pasas en el de la 66, nada más hasta te brillan los ojos, perro. No vayan a ese pinche cuchitril culero que le rechina la cama. No vayan. Contadero, sí, Contadero Suites y Villas. Ese no, rechina la cara, tiene jamelgo, ¿qué más tiene? Jacuzzi tiene pole dance, por si te gusta el pole dance en mi canal. Ahí hay pole dance, tiene sauna, tiene, ¿qué más? Ah, una pinche camota. Y ya está bien probada, estaba garantizada por 9 cabrones que estábamos arriba de la pinche cama. Señores, vayan a... Mi costilla lo sabe. Vayan a Contadero Suites y Villas, $4.90, nada más porque yo digo, la Transistor Room, y les van a regalar un pitufo si vas, y dices que la recepción que me mandó el IRA de Transistor, un pitufo te van a regalar. Sí, canal, porque serás muy nórdico, pero sí vas a necesitar algo ahí que después de 3 rounds ya... Sí. Ahí está. Sí, muy nórdico el pedo, pero muy Ragnarok, pero sí. Eres humano. Pero es de Contreras, carnal. Pues no dudo de tu
Eso, carnal, no dudo de tu fortaleza para tocar el bajo, pero, pues, por si las dudas, ¿verdad? Sí. Este canal, cuando va, pide 3 pitufos, porque... 4. No, ni para el primero, aguanta este, güey. 4 pitufos. Son los de ley. No. 4 pitufos. Ya, güey. Sí, es que la comisión de la Magdalena sí está cabrón. Señores, vamos a tolerar, qué rolita nos vamos a poner, mi querida Nana. Ya, mi querida Nana. Ya no sabes si reírse o llorar. ¿Qué nos vas a poner, mi querida Nana? Otra rola de los Ácaros. Y también tenemos sushi. ¿Han ido? ¿No han ido a comer sushi? ¿No la has llevado últimamente a comer sushi, Nana? No. Me tiene castigado. Sí. Ah, carnal. Pero yo solita me quito el castigo. ¿Por eso las esposas que están aquí en la bolsa? Sí. Son de peluche. ¿Cómo se llama esa canción? Son de Mambo. ¿Número 5? Pachuca. ¿Mambo qué? Pachuca. El Mambo Pachuca. Esa canción también le hicimos a nuestro modo. ¿Ah, sí? La canción lleva por título Mambo a Caray. Y esa es la que ahora sí que es la primerita que promocionamos. Que fue en febrero de hace 2 años. Ok. Oye, ¿nos van a dar discos ustedes para regalar al público? ¿O nos van a quedar a deber como todas las agrupaciones? Yo creo que discos no, pero vamos a regalar playeras. Pues el disco cuando esté terminado, porque pienso terminarlo ya a mediados de junio, julio, por ahí. Porque lo vamos a presentar. Es que a ese niño nos referíamos, güey. ¿Sí? A ese niño nos referíamos. Yo también siempre le dije a ella, claro. Le dije siempre a ella, siempre. Digo, para mí es un bebé. Y me dice que apenas está... Por eso es que le pido pensión de 3. De tres rolas. De 3 canciones. No, para uno de esos sí vas a necesitar unos 5 pitufos, güey. Sí, es que sí. Entonces, los discos los quiero lanzar hasta julio. Sí, hasta que salgan los temas ya completos. O sea, van a venir obviamente estos temas, pero quiero meter 6 canciones más. Okay, ay, bueno, ambicioso este carnal, ¿eh? Nuestra amiga bien tiene que mandarnos los calendarios, las gorras, los discos que prometió para regalarle en la trivia que lanzó. Etiquétamelo al puto. Por cierto, su trivia era. ¿Su qué? ¿Qué dijo? La trivia de. Escúchenme ustedes. Espérate otra vez. Regresen la cinta. A ver. La trivia de Amir es hacer un video en TikTok de Mambo número 5. Hacer esa trivia y él nos iba a decir los ganadores para las playeras, las gorras y los discos. Ah, así es. Y los calendarios de mecánicos. ¿Quieres un calendario de mecánico? Ya tengo uno. ¿Ya tienes? Ahí está, ese la tiene de cuerpo completo ese canal. Dice. Nos sigue mandando las gorras todavía, buen Wetzin, que también. Ay, Wetzin es un hijo de quién sabe quién, nada, ese canal. Es el chinelín, nada, ya es de parte del club de chinelos también, ese güey. Sí, no. también nos debe gorras, sí, nos debe también el Imperio del Rey. El Imperio también del Rey. Nos debe gorritas. El Imperio Contraataca también nos debe. ¿Quién más nos debe gorras? Todos deben. La Legión de Karma nos debe. Ah, sí, también gorras y playeras de tu tamaño. Y este canal. Y a ver, ¿cuál va a ser la trivia, carnal? No sé, pues ideas. No. Ah, pues tú eres el del chingón, el del grupo, imagínate. ¿Por qué crees ¿Cuál que ¿Cuál es tu fecha de aniversario carnal? De estas carnales? Con eso, ¿cuántas, qué vas a regalar mi canal? Pues playeras, ¿no? ¿Cuántas playeras vamos a regalar? 10. ¿10 playeras? Ok, 10 playeras del grupo, ¡ah, caray! A los 10 primeros que nos digan, ¿cuál es la fecha de este par de tórtolos? Pues late, ¿no? Perfecto. No nos interesa la fecha del divorcio, ni de si noviembre, si no. Nomás... ¿Cuál es la fecha vamos a ponerlo de la festejación? Un ejemplo, las trivias de todos los grupos, para que empiecen a salir esos discos, playeras, gorras, también le metan... Sí, tenemos que meter ahí, ¿quién nos debe? Pues hay que hacer la lista a mi canal. Sí, al rato le mando mensajito a todo. Como comisión de festejos, bueno, ¿no? Que aquí Andy me va a ayudar a cobrarles. ¿Brandon? ¿Brandon? ¿Quién es Brandon? El vocalista del Imperio del Rey. ¿El Imperio del Rey? Es correcto. ¿El que se iba a llevar este de madre puesta? Sí, es el que lleva, ya, pero ya... Ok, ¿y el Brandon? Si no le tenemos a la puerta, se lo lleva puesto. Ahí donde está viendo el Panchisco Galván, mi carnal, Panchisco Galván. Buenas noches, un saludo a mi carnal. Te perdiste... ¿Por qué no fue al contadero Panchisco Galván? Se perdió de esa mítica y heroica bolita ahí en la cama del contadero. Señores, nosotros regresamos, esto es www.transistorradio.com.mx, esto es su programa cómico, mágico, cultural, Flor de Piña, él es mi canal, el abogado del diablo, y este par de tórtolos es el grupo Acaray, que no son todos.
No. Cabe mencionar, se los resumo para que no se les haga raro, que nada más un grupo de dos, no, son 10. Rífate los nombres de todos, güey, para que no se sientan mal y mañana no tengas ahí 10 renuncias puestas en el escritorio. Ya las tengo. No. En el teclado tenemos a David Mott, que es una tecladista. Ok. En las congas tenemos a Javier Martínez, timbal, Toño Bonilla. En la caja, que también es percusión menor, tenemos a... ¿Cómo se llama? No sé, le decimos el Pañales. Ok, ten en la caja el Pañales. Es que luego de tanto decir los apodos, los nombres como que dices, ¿a poco se te llama? ¿El tecladista cómo le dicen? Se llama David Mott. Pero no, como el Memelas, ahí está, el primero. Ahí está el Memelas, el tecladista. Davidcito. Davidcito Mott. En la conga está Javier Martínez, me parece. Alias el Changa. Y si toca la conga, suena chido el changa, ¿no? ¿El changa dónde? En la conga, está chido. Sí. Timbal, Toño. Toño el Títeres. El Títeres. Toño el Títeres en el timbal. ¿Te late, mi querida? Aquí en la caja sí ya está el Pañales, ¿no? El Pañales, el Pañales, el zurrado. No, el zurrado. Es que es más chido el zurrado que el Pañales, güey. No, así ya lo cambias por otro cada que se te antoje. Cada que te emputas con él, lo cambias, güey. Sí. ¿No? Tenemos todavía en el llamador. ¿En el llamador? ¿Llamador así ¿Qué se es llama? Eso, güey? ¿Qué es eso del llamador? No, soy pendejo, ¿qué es eso? Es un tambor. ¿Un tambor? Así redondo como de danzante. Ok. Pero se afina, ahora sí que es para música sonidera. Es como el bombo argentino. Es como un bombo de, un tambor de batería. Ok. O sea, de hecho es uno de esos, ¿no? Pero el sonido es más gordo. Más... Okay. Ajá, eso se le llama llamador. ¿Y ahí está quién? El papá de Pañales. ¿El papá de Pañales? Don Pañal. ¿Don Pañal? ¿Don Pañal? ¿Don Pañal? ¿No? Don Pañal. Pañal y Pañalín. Sí. ¿Y quién más? Yo estoy en el bajo. O sea, yo soy Eric. ¿Es Eric? Ajá. ¿Eric el nórdico? ¿El nórdico? Sí. ¿Y quién más? No salen las cuentas, llevas como 5, güey. No, ya van 7. 6. Ah, ya ves, güey. 6 conmigo. Si así eres para firmar, no sé qué es el cabrón, Falta el vocalista, que es Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel en todas mías, porque el vocalista regularmente siempre es el que se siente acá el rey del rock. Como que el carita y el... Sí, sí, sí. Todas el todas mías. Sí, sí, sí. De ahí tenemos a otras dos mujeres que tocan igual percusión menos, que viene siendo la esposa de Toño. La mujer se llama Aixa. Toño tocaba... Timbal. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le dijimos al Changa? El Changa, ¿no? No, el... ¿Cómo? Sí. No, el Changa era el de la conga. Bueno, ahorita nos acordáramos del Toño. Sí. Del Memelas. Entonces, la señora, pues, por respeto, se llama Aixa. Sí, a las damitas nos vamos a poner apodo. Uh-huh. Y la otra dama que pertenece es se llama Lourdes Caballero. También toca percusión menor. Y pues, Andrea Villafranca. Ah, qué despectivo estuvo el pedo. Hasta a mí me dolió el corazón. Y Andrea. Hasta Andrea. A mí se me hizo así, chingarse más. Sí, así, así. Hasta me desguancé todo. No me dicen los nombres, ¿no? Ahí está. Ya que tenga el ganancia, que me sepa tu nombre ya es ganancia. Que diga Andy, la chica sexy. ¿No le dijeron que no iban a poner apodos a las mujeres? Ya tienes trabajo de nuevo, güey, no mames. Qué fácil es conseguir trabajo. Qué fácil es conseguir trabajo en estos tiempos. Y más al abogado del diablo. Mi carnal ya. Exactamente, no quisiera decirlo, pero Ya, pues pero manda gracias. Le pongan tu teléfono a mi canal para cualquier contratación, anuncio, divorcio, pensión alimenticia, ¿qué más manejas? Asuntos laborales. Todos, penales, laborales. Todos, le quieren quitar las canicas al vecino, este canal es el chingón, ¿no? Así el vecino tenga 10 años, este canal llega y le quita todas sus canicas a los niños. Está para que... Y en sus ratos libres, pues es el... el Manuel de la comisión de vitalicia de ahí, ¿de dónde, güey? De San Isidro, el vitalicio, el que se auto... Es como un Porfirio Díaz de ahí, de la comisión de San Isidro. Exactamente. Ahí cualquier cosa es con ese güey, don Porfirio Díaz de la comisión de San Isidro. Quiero decirles que para mí Porfirio Díaz es un héroe, es que... Ay, nomás porque ganó ahí en la batalla de Puebla también, el puto. Sí,
Platicamos hace 8 días de Porfirio Díaz. O sea, don Porfirio Díaz es literalmente un héroe olvidado por la historia. Es olvidado, sí, porque duró un chingo de tiempo en el poder. No sé a quién se parece. Luego por eso los acaban odiando. Tu canal, por eso transfiere el poder a unos 2-3 años a alguien más, para que no te odien, güey, y no se vayan de la... De la agrupancia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, mi querida Dan? Sí, porque luego te odian. Sí, porque luego te odian y nos acaban metiendo la madre aquí en vivo, ¿no? Y, pero pues no hay pedo, botellita de Jerez. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Así es, señores, y la neta es que llegó la parte chida del programa, mi querido Manuel. Exactamente. ¿Cuál es? La primera, ¿qué fechas son? ¿Qué fechas tienen este fin de año? ¿Alguna tocada por ahí? No, nada más que nos digan dónde van a tener los eventos. Sí, no vale madre, ¿no? A la cultura de la Ciudad de México le vale madre la tocada. Nada más que nos digan. Nada más que nos digan los próximos eventos, dónde van a estar, dónde se van a presentar, mi canal, Foro Sol, Estadio Azteca. Esas ya fueron a... ¿En el Zócalo? Sí, esas ya fueron el fin de semana. ¡Eso, mamón! ¡Eso, mamón! Sí, ya también en el Zócalo va a ser a principios de enero. ¿Con batones? Ay, pendejo, tenías que cagar. Ya cállate, güey. Síguele el canal. Por parte de festividades de así de comisiones, como lo están diciendo, ya no, ya las fechas ya se acabaron. O sea, públicas ya no tenemos fechas, privadas sí. El grupo Acaray sí tiene, o sea, este fin de semana que viene nos vamos a Puebla a cerrar una fiesta de una comida de fin de año de una empresa. Es evento privado, pero ¿de qué empresa para caerle, güey? Sí, no me vayan a terminar pagando. Ajá. Entonces, de ahí mismo, o sea, eso es el día sábado. El día domingo nos vamos de ahí para el estado de Toluca. Desde allá hasta Toluca. O sea, ya no hacemos parada en la casa. Ya nos vamos directo. Así cerramos este año, con unas confirmaciones nada más. Y el año que entra, pues arrancamos igual con presentaciones en Veracruz. Y en marzo vamos al carnaval. No mames, qué pedo. Son las más próximas de, bueno, que la gente que, bueno, que nos ve, que nos pide el apoyo, que está por allá, pues nos puede ir a ver, ¿no? Porque sí se reciben mensajes del grupo, de las canciones que escuchan, y les gusta mucho. La verdad, están pegando muy fuerte en Puebla y Veracruz. En Toluca somos nuevos porque apenas tiene como 15 o 20 días que fuimos, pero la gente quedó fascinada. O sea, no, la verdad es que sí ha sonado mucho el teléfono de parte de acá de Toluca. Acaba de mencionar, está sonando el teléfono por trabajo. Sí. No, lo estoy pensando seriamente. ¿Les late ir a la Ciudad del Chorizo, a esos canales? La neta es que les gusta esa parte, entonces no lo quería decir yo. Para que la gente que de Toluca, ¿no? Los amantes del buen chorizo, del chorizo verde, para que pues la neta le caigan. Ya tienen su autobús y todo el pedo para llegar. No, todavía nosotros cuando cerramos ese tipo de fechas, sí contratamos transporte porque no contamos con autobús, nada. Bueno, pero ya digo, para tantas giras ahí al interior, sí ya hace falta un autobús, carnal. Pero pues, no salen baratos. Ahí está la comisión que te lo patrocina. Sí, ¿no? Ahí está la comisión de San Isidro, está el hablador. El autobús de un lado va el logo de Acaray y del otro lado de la comisión de San Isidro. Ahí desencargo, ahí desencargo. Hasta adelante, transistor. Así de ese. Oye, etiquétame al pinche alcalde que nos patrocine un pinche autobús. Un día de estos. ¡Ta madre! Vamos a cosas más agradables. Ponos una rolita antes de que nos despidamos, por favor, mi querida Nan. Para que la banda, ahí está el teléfono puesto ya en el chat. Andrea 55 76 54 77 90, ¿sí? Correcto. ¿Es correcto? Sí, mi madre, es correcto. Y para mi carnal el nórdico, 55 63 55 60 33. ¿Mande? Sí. Sí, estoy bien, carnal. Sí. O chingo de mi madre también. No, sí, está bien, señor. Está bien. 60-33. Ahí pueden pedir contrataciones del Acaray. Ahí pueden pedir. Y con Andrea, pues pueden pedir más grupos ahí. Ya los puede contactar. Claro. El PAC en el teléfono de mi carnal, el nórdico. Y con Andy, pues esa ya es otro nivel, ¿no? Ya está como 10 escalones más arriba de estos carnales. Y es ya vimos que ella es la chida del grupo. La gente importante se cuece aparte, ¿no, mi carnal Manuel? ¿De dónde está el dueño de Sabor? Manuel.
¿Mandé? ¿De dónde salió la frase del orgullo del sabor? De hecho, fue de la primera presentación en vivo que tuvimos. Ajá. Fue así, el vocalista que en ese tiempo traíamos, porque no es el mismo vocalista que sigue con nosotros, lo dijo. O sea, lo dijo, no, nosotros somos el grupo. ¡Ah, caray! Los dueños del sabor. Se quedó así. Después de esa semana, fueron muy rápidos el avance de la banda. Esa semana tuvimos la presentación el sábado, y ya el día lunes, pues con el dinero de la presentación, agarré y dije, ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a grabar. Y luego los contactos de los estudios, toda esa onda, y ver quién nos podía grabar lo más rápido posible. Y fue cuando grabamos la del Mambo Pachuca, que le hicimos Mambo a Caray. Y salió en el estudio, ¿eh? O sea, en el estudio estábamos así y lo íbamos a grabar tal cual como era la canción. Y dijimos, no, vamos a cambiarle ese toquecito, ¿sí? Y igual cuando se grabaron los spots de la canción del grupo A Caray, fue cuando él dijo, los dueños del sabor. Y así se quedó. O sea, ahí fue cuando dijimos, esto ya no es un juego, y termina de pasar una travesura o una reunión de amigos, porque esas tuvimos muchísimas, con muchísimos grupos, reuniones, y que están los instrumentos, y que toca, y que cántale tú, y que tú esto, y que tú lo otro, y ahí como salga, como se escucha, no es fiesta. Pero ya cuando dijimos, sí se va a hacer, o sea, cuando vi la calidad de la canción, cuando vi la canción y se la expuse a todos los compañeros, porque nada más la grabamos tres personas, o sea, que fue el que canta, o sea, el vocalista, mi hermano, que es el tecladista, David Mott, y yo. Fueron las únicas tres personas que estuvimos dentro del estudio, por lo mismo del espacio. Y decían, es que se graba cosa por cosa, instrumento por instrumento, no tiene caso tener a 10 cabrones ahí sentados. Y para la hora de trabajar, no sepan hacer las cosas. Necesito a tres personas, pero tres fuertes, que sepan hacerlo de todos. Y yo dije, pues la voz es principal. La voz toca percusión, ¿no? Va a ser lo mismo que la percusión. Y nosotros, y yo dije, pues el bajo, yo toco también el bajo y pues, algo de percusión. Mi hermano también percusión y teclado. No necesitamos más. ¿Sí? Con eso. Okay. Oye, esta canción, un ejemplo de la cumbia de los patos, es una cumbia como del 90 y tantos, ¿no? De los 80 y tantos, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Si no mal recuerdo, es un grupo que se llama Jinsu. Jinsu, sí, ¿no? Sí, de hecho fue eso, que, no, por hablar mal de la agrupación, pero fue el único tema que le pegó. ¿Se escucha esta canción? Digo, desde tu época. ¿En aquellos años que no era secundaria? Sí, canal, sí, 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 fue la única del grupo. Es como la de la gatita, ¿no? Nomás va a sacar esa mamada y se acabó. No, o sea, no va a tener para más. Voy a decirte que no, la chica tiene tres canciones que tienen más de 50 mil. Ah, güey, si salió de Enamorándonos, mucho futuro no le auguro, güey, ¿eh? Pero nosotros aquí sí tenemos calidad y no esas mamadas. Ya está invitado. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Estamos en comunicación. Ya estamos en comunicación, puta madre. No vengo ese día del programa. No vengo. No, la neta es que síganos en sus redes sociales. Resúmeselas, mi canal, tus redes sociales otra vez. Grupo A Caray, así de sencillo. En todas. Ah, todas las redes sociales habidas y por haber, las que encuentren, A Caray. A Caray. Ahí está. ¿Tienes redes sociales para la parte de los contactos con los demás grupos? Claro, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Andy Villafranca, y bueno, aquí también haciendo un paréntesis, tengo otra página, la cual se llama Calandi Fashion Girl. Esa página ahorita le estoy abarcando lo que es todo, especialmente está dedicada para cosméticos, también vendo toda la empresaria. Pero ahí también me han llegado clientes, ahora sí que preguntándome acerca de los grupos, entonces igual me pueden empezar a contactar por medio de esa página y regalarme un like. Ahí está, regálenle el like, ¿recuerdan nuestra página? Calandi Fashion Girl. Calandi Fashion Girl, ahí está, para que le den likes a la página de Andy, de Andrea, para que pues evidentemente la banda pues consuma lo que vende aquí en Contreras. Y la neta es que pues también, si alguien quiere algún contacto con alguna agrupación, es directamente con la chica inteligente del grupo. No es para hacerte menos, mi nórdico, pero pues la del negocio ya vi que le saca la patrona. La patrona es ella. Y pues, a ti te va a pasar lo que al Jorge Vergara, güey. Te va a dar coraje, güey. Y te vas a quedar riendo, güey. ¿No? Entonces, la neta, mi carnal, esta es la parte chida del programa. Saludos, señorita, a quien usted y su chingada gana se le dé. Bueno, pues especialmente a mi hija, que yo estoy segura que lo está viendo en este momento. Mi pequeñita.
Y pues también a la nueva rumba, a Mir y a toda su familia, Imperio del Rey, también a Grupo Nota Colombia, y pues bueno, a todos los amigos que nos siguen en redes sociales. También saludos a Dolores y a Connie, que siempre están ahí presentes conmigo. Ahí está, saludos a Dolores, a Connie, ¿cómo se llama tu princesa? Kalesi. Kalesi. Ok. Mi carnal, rífate con tus saludos. Ella no quiso saludar al tóxico aquel. Tú sí puedes mandarle saludos. Tú sí puedes mandarle saludos a Cassandra, carnal. Cassandra, ahí te caigo el sabadito. Principalmente a mi novia, luego a mi amante. Ah, no. Ay, esto, mi esposa, mi amiga y... Mi esposa, mi amiga y mi amante. Que lo diga porque siempre le falta una. Y... Es que... Ya hasta se las tengo contadas. ¿Cuál será la que me falta? Ya tenemos a la amiga, a la esposa y al amante. Ah, Juanito el mecánico. Ándale. Juanito el mecánico. ¿Te falta saludar a Juanito el mecánico? No, pues yo creo que el saludo sería nada más especialmente para todos los chavos de la agrupación, que pues la verdad gracias a ellos está esta agrupación y gracias a ellos formamos todos el Acaray, ¿no? Sin ellos el Acaray no existiría, no seríamos nada y principalmente yo no estaría aquí. Saludos para todos ellos, espero que se les estén pasando chinos en sus días de vacaciones, porque es lo que les digo, tómense los días como vacaciones y al momento de trabajar échenle todas las ganas posibles, que le echen ganas. Échenle huevos, en pocas palabras, la neta es que van bien, la neta es que sí, tienen buen ritmo, ahora sí que tienen buen ritmo, tienen buen sonido, no los he escuchado, pero ya con la musiquita y ya con verlos en alguna festividad ahí, pinche alcalde culero, invítalos a algún evento, pues ya los escucharemos para que la neta es que los conozcan, los contraten, mi carnal. Claro que sí. Resúmeles en tu teléfono. 55-67-55-60-33. Ahí está, teléfonos con el nórdico. El nórdico, si este canal les va a contestar. ¿Qué pedo? ¿Qué la caray? ¿Qué onda? ¿No? Ya como los cuantos de a mil, ¿no? ¿Cuántos de a mil? Ahora sí, ¿cuántos de a mil? Por ahí está el José Fernando García, dice... Gracias, aquí seguimos el Imperio del Rey. ¿Me te hagas, pendejo? ¿Nos debes? ¿Qué nos debes, carnal? No sé, ¿quién está en este mundo toca? ¿El Imperio del Rey? Me parece que el acordeón. Es el que se nos va a casar, ¿no? Es el paisa que se nos va a casar. No te cases, güey, no hagas eso. Es el, creo que sí. No esa sé. No me la sabe. Hazme caso, Marta, no te cases, ¿sí? Cabrón. Es nuestro amigo que se va a casar con una chica de Monterrey. Ah, que sabe, no, entonces sí, cásate, invítanos a Monterrey, carnal. De Monterrey. Sí, nada más para el pinche guateque, ¿no? La fiesta, nada. Pues ya después te divorcias al mes. Tenemos a los de la cara para que vayan a tocar a Monterrey. Y tenemos al abogado del diablo de una vez, si quieres prevenirte, güey. Entonces, carnal, el abogado del diablo para cualquier... Sí, así es, cualquier cosa. Y porque luego, ya saben que no, que la camioneta es mía, que no mames, que el perro, su puta madre, ¿no? Entonces, no, para que no se queden riendo, hagan los contratos con mi carnal, el buen Manuelas. Señores, muchas gracias por haber venido. Un saludo a toda la agrupación, a todos estos canales del grupo. Está ahí, para que ahí su no me niegues. Menos a las damas, eso es que se lo dé quien ustedes quieran, ¿no? A las damitas no, pero a los feos sí. Exactamente. Para que les floree ahí dentro. Y esperemos verlos pronto y que nos inviten a algún evento, mi carnal. Claro que sí, si es posible, yo creo que en el aniversario, ¿les parece? Sí, ah, perfecto, vamos. Chingado, ¿no? ¿El aniversario qué es? ¿Cuándo? El día primero, ¿qué tenemos algo planeado? ¿Algo así? Sí, estoy checando todavía. Estás organizando el pedo. Sí. Va a ser sorpresa, va a ser como, ¿qué crees, güey? Es niño. ¿Algo así? Algo así va a ser el pedo. Entonces, para que estén pendientes de sus redes sociales, para quien quiera ir, va a ser un pinche evento chingón en la popular, en el gimnasio, lo van a tirar a chingar a su madre, ¿no? Vamos a acabar todos bien pedos en la alberca de la popular, he dicho. ¿Estamos de acuerdo? Mi compa, y entonces estamos esperando ese aniversario de la Caray, donde estaremos ser presentes. Ahí está, señores, muchas gracias. Esto fue Flor de Piña, mi canal, Manuelas. A todos, que tengan un lindo jueves. Por aquí estaremos la próxima semana con Flor. Vamos a empezar con Flor. ¿Flor me dijiste? Flor. Pero creo que teníamos una antes Flor, con otro grupo. Ay, damos a Nota Colombia. Nota Colombia. Nota Colombia. ¿Quién? ¿Nota Colombia? ¿Quién? ¿Nota Colombia la próxima semana? ¡Ay, no mames! O sea que va a haber puro Colombia aquí. Es que... ¡Ay, no mames! ¡Pinche Colombia! Colombia de la buena. Esperemos que traigan de esa cosa que hacen buena en Colombia, que es lo único que saben hacer en Colombia. Esperemos que traigan esas bolsitas con... ¿Qué es bicarbonato, ¿no? Bicarbonato para las arrugas. Sí, para blanquear todo el pedo. Y, sí, sí, para cualquier cosa bicarbonato. Bueno, tenemos sobrecitos. La próxima semana tendremos aquí a Nota Colombia. Por ahí tenemos ya
a una chica que nos platicabas que es solista. Es solista, ella trabaja con pistas, pero la verdad, muy buena chica. Y pues bueno, también tiene, ahora sí que esa inquietud de venir aquí y mostrar. ¿Y no su nombre? ¿Cómo se llama? Solamente recuerdo que se llama Flor. Flor, sí, vamos okay. a presentar aquí a sus, sus canciones en vivo. Entonces, ok, para que estén al pendiente ahí de la de los flyers, también sigan la programación de Transistor Radio. Ya saben, viernes tenemos a Jezael mañana, mi querida Nan. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, los del Estudio B, los puñetas esos, el Cacas. El, se fueron de vacaciones. Betín, ya. Están de vacaciones, Laveros. Betín no, pero los del Estudio B ya se fueron de vacaciones. No, a ver. No, mejor ellos se largaron que nosotros, ¿qué pedo? Sí, le voy a pelear mis 20 días que ya tengo por ley aquí. Entonces, señores, síganos los de la noche. ¿Tenemos el próximo programa martes o no tenemos los de la noche? Sí, el martes. De hecho, tenemos a campeón de ahí de IWRG. Que es compañero de plata. Que viene, de hecho, va a venir hasta acá. No va a ser vía Zoom, o sea, lo vamos a tener aquí. ¡A la Para que lo jugoseen las damitas. Y el próximo miércoles tenemos la entrega de la Copa Sanidera. Por fin la Comisión de Festejos se dignó a traernos los trofeos. No los vamos a mostrar por respeto, pero tenemos ahí algunos presentes. Y la noche que vamos a tener para el ganador, ¿ya tenemos ganador, mi querida Nan, o todavía no? Ya tenemos ganador, pero todavía no lo puedo anunciar. Que claramente no lo podemos anunciar. Evidentemente ya hay ganador y pues ya van a conocer. Ni ustedes van a saber porque voy a llegar con su sobrecito del primero, segundo y tercer lugar. ¡Ah, la chingada! No se pueden perder la próxima semana Barra Libre, seguramente desde el Super Sushi, ahí en Avenida México, enfrente de lo que era el Colegio Britannia. Ahí pueden caerle por sushi. ¿Tenemos promoción esta semana, mi querida Nan? Sí, 2 rollos por $130. Ahí está, 2 rollos por $130, canal, por si quieres ir a llevarla, contentarla, a comer sushi. 2 rollos por $130. Para la reconciliación. Para la reconciliación. Te llevas al sushi, de ahí se van a contar. De ahí se van a canal. No mames, ¿qué más quieres? Chinga, toma, llévatelo. Por si te hace falta. Señores, esto fue Flor de Piña. La neta es que nosotros nos retiramos. Este es mi carnal, el hermano Lobo. Y nosotros nos vemos el próximo. Próximo jueves, 7 de la noche. Ahí está, señores. Nota Colombia. Nota Colombia. Cámara, perros, se lo lavan.